La Universidad Tecnológica de Bolívar, a lo largo de sus 42 años de historia y en uso de su naturaleza como universidad empresarial y de servicio a los principales gremios de la ciudad y de la región, ha consolidado un conjunto de competencias y capacidades en ámbito técnico, académico y de desarrollo empresarial que le han permitido actualmente actuar y presidir en todas y cada una de las etapas que constituyen la cadena de valor de conocimiento. Es desde esta perspectiva que la universidad es reconocida como una universidad innovadora y para la innovación, que busca transferir los resultados de su actividad de investigación de punta a las principales instituciones del sector externo. Como un ejemplo de lo anterior, tenemos la alianza que se ha consolidado desde hace varios años con la Cámara de Comercio de Cartagena, con la Ferretería Ignacio Sierra y que ha contado con un apoyo esencial, indispensable, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, a través de su convocatoria 523. Esta alianza se ha consolidado y ha tenido un resultado concreto en el desarrollo de un portal de servicios náuticos para yates de diferente envergadura. Se trata del proyecto llamado Cartagena Marín y que facilita a las personas interesadas en el tema de diseño, de reparación, de mantenimiento de naves, el acceso a una vasta red de proveedores y de empresas de servicio en este importante renglón de la economía de Cartagena y de Bolívar. Como Universidad Tecnológica de Bolívar, nuestra tarea es realizar un acompañamiento completo. En este caso, el acompañamiento se realiza en dos grandes áreas. La primera es un acompañamiento en la constitución del modelo de negocio. Le hacemos un seguimiento a todos los acuerdos comerciales que realiza Ferretería Ignacio Sierra. Hacemos la selección de los productos, o bueno, le acompañamos en la selección de los productos, en la selección de los servicios también. Y en cuanto al acompañamiento tecnológico, le ofrecemos una amplia gama de soluciones e implementación. La empresario decide cuál es la más acorde a sus necesidades actuales. En el caso del proyecto WebCTG, hoy en día estamos orgullosamente presentando ante este escenario de la Feria Colombia Mar versión número 3 nuestro portal que hemos llamado orgullosamente Cartagena Marín. Cartagena Marín ofrece una red de talleres y proveedores de servicios marinos especializados en todo tipo de yates y embarcaciones menores. Si usted está reparando, haciendo mantenimiento preventivo, resolviendo problemas, diseñando y construyendo nuevo usado, Cartagena Marín ofrece una solución profesional. Cartagena Marín está operado por Ferretería Ignacio Sierra, FIS Limitada, nuestra marca registrada gracias al programa de registro de marcas que promocionó la Cámara de Comercio de Cartagena. Y lo que esperamos es lograr integrar un grupo de empresas que en estos momentos puedan ofrecer una solución a esta comunidad nueva que el Gobierno Nacional está impulsando, que es el sector turístico náutico. Nosotros estamos completamente convencidos que Cartagena ofrece una hermosa oportunidad a estos visitantes de los Estados Unidos, de otros países como Europa, como África, diferentes países que de alguna manera vienen gente de esas latitudes a visitar a los puertos que como Cartagena le brindan una ciudad llena de muchos secretos, de mucha historia. Y por eso estamos convencidos que la unión hace la fuerza. La Cámara de Comercio de Cartagena se complace en llevar a la realidad uno de los proyectos más ambiciosos que hemos podido tener, como es el Distrito Tecnológico de Cartagena y de Bolívar, un proyecto trabajado con Impulsa. Y hoy en día podemos lanzar a toda la región un programa que va a llevar a la capacitación de los empresarios de esta región.
Este es un programa que lo vamos a liderar con las universidades de Cartagena, con todas las entidades que promueven el desarrollo empresarial, que promueven el desarrollo de nuestra capacidad empresarial. Y hoy podemos decir que lo traemos ya a la realidad como un beneficio nuevo, como algo que ya está funcionando y que en este momento puede estar listo para todo el empresariado de Bolívar y de Cartagena. Bienvenidos a este proyecto y ojalá podamos tener mayores actores que puedan trabajar con nosotros para beneficio del desarrollo de nuestra región. El proyecto Distrito Tecnológico es una iniciativa que ha venido siendo desarrollada por la Cámara de Comercio en los últimos años. Particularmente el día de hoy estamos lanzando nuestra iniciativa de Integra, la cual es un proyecto que permitirá durante el próximo año el fortalecimiento de las capacidades regionales en los temas de innovación, prestación de servicios, focalizados y dirigidos al sector astillero. Este proyecto, denominado Integra, ha venido siendo apalancado con recursos de impulsa por recursos alrededor de los 500 millones de pesos. Al final de esta iniciativa lograremos tener un sector de diseño y reparación de naves consolidado, innovador y con nuevos servicios que favorezcan a cada una de las empresas que lo componen.